Martes ya simplemente voy a entregar notas. ¿Otro parcial? No, no. El parcial ya está calificado y ya está en el aula virtual. Ya está ahí calificado. Para el segundo corte, pues entra lo del MMPI, entra lo del parcial y entra lo del ensayo. Esas tres cosas. Esa es la actividad. Creería yo que el último corte será únicamente el examen, el parcial. Entonces, muchachos, lo que vamos a ver nosotros en estos martes, miércoles, jueves y viernes es todo lo relacionado con las teorías conductuales, las teorías cognitivo-conductuales y psicosociales. La manera como ellos asumen el término de personalidad es un vuelco total, es un vuelco totalmente diferente. Si llegan tarde, por favor, cierren la puerta por lo menos. Entran como Pedro en su casa. Pero si no la veo. Igual. Hay que entrar y cerrar la puerta. Así hay alguien allá esperando. Bueno, entonces,
Como les decía, pues bueno, aquí nosotros en el conductismo ya vemos la personalidad de una manera netamente diferente. Niñas, por favor, hagamos silencio. Entonces, acá es muy importante para el conductismo el método científico. Acá lo que nosotros siempre vamos a tener en cuenta en lo conductual, todo lo observable, ¿qué más? Lo medible, cuantificable y comprobable. Entonces, el conductismo no le da cabida a la inconsciencia o al inconsciente, a lo no observable, ¿sí? Obviamente, el conductismo radical que tiene que ver con ese estímulo-respuesta, pues tiene también sus demoles, tiene también sus cuestionamientos, porque entonces, ¿dónde está todo ese proceso interno que llevamos nosotros? ¿Cuál sería ese proceso interno? Los pensamientos, ¿no? Los pensamientos son conductas. Los pensamientos son conductas no observables. Miren lo que les estoy diciendo. Si ustedes ahorita, como seguramente todos lo están haciendo ahorita, están pensando. Todos. Esos son conductas. Que nos lleva después, de acuerdo a mi esquema de pensamiento, de acuerdo a mi condición, a mi interpretación, eso me lleva a mí a tener una acción, ¿sí? Entonces, está muy ligado precisamente a que mi conducta va a aparecer después de un proceso interno de cognición, de interpretación, para poder entonces generar una reacción medioambiental. Entonces, acá, por ejemplo, dice que la gente tiene pensamientos y sentimientos, y estos también fueron provocados por el ambiente. Nos mueve el piso cuando muere alguien. Nos mueve el piso cuando se termina una relación. ¿Sí? Nos muere cuando se muere mi mascota. Siempre hay una reacción, siempre hay una emoción, siempre. ¿Sí? Si ustedes han tenido la experiencia de tener mascotas y que las han tenido desde cachorros, ¿sí? Y los han visto crecer hasta el momento de su fallecimiento, eso duele, ¿no? Duele muchísimo, porque ese ser vivo fue parte de la familia, ¿sí? Ese ser vivo se llevaba al médico, se le compraba alimentos, se le compraba medicina, se le compraba lo que sea, ¿sí? Porque era parte de nosotros, ¿no? Y entonces cuando nosotros llegábamos a la casa, él siempre llegaba y nos recibía moviendo la cola, ¿sí? O sea, una felicidad impresionante. Y eso le movía el piso a uno, ¿no? Eso uno se fue, o sea, uno llegaba supremamente cansado del estudio, del trabajo, y ya con eso ya uno tenía para jugar, o sea, se olvidaba el cansancio. O se olvidaban las preocupaciones. De hecho, seguramente ustedes lo saben, de que los perritos son utilizados en terapias para con niños con autismo, para niños con síndrome de Down, para personas que tienen estados depresivos severos, porque los perritos sienten, y los gatos también, aunque yo no conozco mucho de gatos, la verdad, ¿sí? Hablo de las experiencias que yo he tenido con los perritos que yo he tenido, y siempre han sido, pues, como la mejor compañía. No estoy diciendo que los gatos no lo sean, pero yo hablo de mis experiencias. Estamos hablando de eso. Entonces, son puestos precisamente para que nos ayuden a manejar un poco nuestros estados emocionales. Porque mis esquemas de pensamiento me llevan a tener una serie de conductas.
Y esos pensamientos pueden ser muy constructivos o muy destructivos. Eso depende mucho de cómo estamos nosotros. Entonces, fíjense que el conductismo rechazó la perspectiva médica de síntomas y enfermedades sobre la psicopatología y énfasis en los principios básicos del aprendizaje y el cambio de conducta. Sí. Y ahí fue cuando empezaron a trabajar todos esos condicionamientos clásicos, todos esos condicionamientos operantes, todos los programas de refuerzo, castigo, extinción, refuerzo, refuerzo positivo, refuerzo negativo. Yo creo que ustedes conocen de todo eso, ¿no? ¿Sí? Si yo les pido a ustedes un favor de que me expliquen el condicionamiento clásico, me pueden explicar. ¿Lo recordamos? Ustedes saben de que Iván Pavlov, con su famoso experimento de los perritos, él generó, mostró un estímulo incondicionado para generar una respuesta incondicional. ¿Sí? El estímulo incondicionado en este caso era comida. Y la respuesta incondicionada, naturalmente, era salivación. Es la salivación. Hasta ahí no hay ningún problema. Eso es clarísimo para todos nosotros. ¿Sí? Pero entonces Pablo dijo, bueno, yo quiero como generar como un condicionamiento. Yo quiero demostrar que los animalitos aprenden, o que el ser humano también aprende, porque esto no se queda ahí únicamente en cuestiones de laboratorio, sino que esto se vive en la vida real, ¿no? Con nosotros, los seres humanos. Entonces, él generó un estímulo neutro, digamos que puede ser un sonido o una luz, ¿no? Sonido puede ser el tilín de la campana o la luz puede ser un bombillo, ¿sí? Y se nos genera respuesta. El estímulo neutro por sí solo, el perrito va a hacer cualquier otro tipo de cosas, va a acicalarse, va a rascarse, va a dormir, va a hacer cualquier otra cosa, pero no va a responder. Bueno, sí está respondiendo, pero no lo que yo quiero. ¿Sí? El conductismo nos plantea eso, necesitamos ver y conocer un poco las conductas que emitimos nosotros. Entonces, inicialmente presentó ese estímulo neutro y el perrito no hizo absolutamente nada. Y luego lo que su merced dice, lo que hizo fue asociar en gran cantidad de veces en tiempo y espacio, es decir, que haya continuidad y proximidad. ¿Sí? Entonces, lo que él hizo fue unir el estímulo neutro con el estímulo incondicional. Presentarlo, o sea, presentó sonido, comida. Eso sería entonces sonido, eso sería la comida. Varias ocasiones. ¿Sí? Varias ocasiones. Muchas veces. ¿Sí? De tal manera que después, Pablo lo que hizo fue presentarle el sonido, que sería, después de muchas presentaciones, se convirtió en un estímulo condicionado. Porque solamente con mostrarle, pero no sé si mostrarle o que tuviera esa capacidad auditiva y escuchara el sonido, generaba entonces una respuesta condicionada. Entonces aquí nosotros vemos de que ya el perrito salivaba únicamente con el sonido o únicamente con la luz. ¿Sí? Esto era lo que nos planteaba Pablo. ¿Pero por qué funcionaba el condicionamiento clásico? ¿Por qué? Porque era, o sea, ¿qué tenía que tener en cuenta Pablo para que este experimento fuera efectivo? Pues,
Finalizar. Existimos que iba a haber, ibas a hacer más o menos un incidente que era la mitad de la población. Ok, sí, está bien. Sí, ok, pero antes de eso, ¿qué tendríamos que tener en cuenta? La necesidad. ¿Y eso qué es? Funciones básicas. Sí, pero es algo muy sencillo. ¿Qué es eso? ¿Esa necesidad qué es? No. ¿Qué es lo que, en contexto de laboratorio, para Pablo, él debía tener una condición bien particular para que esto funcionara? ¿Y era qué? No, es antes de todo eso. Y es algo supremamente básico y supremamente fácil. Antes de eso. ¿Cómo? Y cuando yo lo menciono, si usted no lo menciona, usted va a decir, ah, pues sí. Eso era. ¿Qué era? No. El hambre. El hambre. Sé que estamos en el proceso. La supervivencia, pero para la supervivencia, el hambre me lleva a mí a hacer un montón de cosas. Entonces, lo que tenía que tener para que el perrito le funcionara a Pablo era deprivar de alimentación al perrito. Si el perrito está saciado, la saciación es de que yo no tengo hambre, ¿no? Entonces yo le puedo presentar un jugoso pedazo de carne, pero el perro acaba de comer, entonces el perrito va a hacer cualquier otra cosa, más no va a querer comer. Entonces, por eso les decía que puede ser algo supremamente irrisorio, pero es eso. Necesitamos deprivar de alimento al animalito. ¿Cómo colocamos eso en un contexto con nosotros, los seres humanos? ¿Cómo tenemos, díganme ustedes, cómo generamos el estímulo incondicionado, la respuesta incondicionada, el estímulo neutro, el estímulo incondicionado, que se convierte después en un estímulo salud, que se convierte en un estímulo condicionado para generar una respuesta condicionada? ¿Será que los tengo que derivar a ustedes de algo? Sí, porque no tenemos así. Ok, entonces, ¿cuál sería el ejemplo? ¿Quién se atreve a decir un ejemplo para nosotros los seres humanos? Pongamos un contexto familiar, académico, laboral, de pareja, no sé, ¿no? Piénselo, piénselo, cojan ustedes una hojita, cojan su cuaderno y digan cómo sería el condicionamiento clásico que nos está planteando Pablo. ¿Ya lo tienes claro? Yo creo que está incompleto, ya sé la palabra. Estás comentando que necesitas aprender ya. Está hablando de que quieres escribir una carta a tu mamá, ¿cierto? ¿Cómo sería? Puede que sí, o sea, puede tener un horizonte ese ejemplo que tú tienes, pero ¿cómo sería? Por eso piénsalo. Señorita. Sí, porque no, presidente, es que en la clase pasada estamos hablando de, tú nos explicas el tema de la guerra y los soldados, cuando tenían que abstenerse de la relación sexual. Ajá. Entonces, que se han ido los saludados. Entonces, podría ser una pareja que por X situación no ha tenido como, no ha tenido un espacio para, pues, para estar juntos sexualmente, y se empieza, y empieza uno de los dos a generar como misterio. Por la necesidad biológica, pues. ¿Cuál sería? ¿Cómo sería ese condicionamiento?
pues podría ser una pareja que está acostumbrada a tener una vida sexual activa. Miremoslo. Y llega un momento en el que... Entonces, estímulo incondicionado, ¿cuál sería? La sexualidad. Una sexualidad que pone en condición. Sí, una sexualidad que... Es decir, el acto coital. Sí, sí, sí. El acto sexual. Sí, normal. Sí, ok. Y luego sería como la abstinencia. No, pero ¿cuál sería la respuesta incondicionada? Por eso, o sea, nos metimos con ese ejemplo, miremoslo para ver si sí es. O estamos deprivados, ¿qué pasa yo? No, por eso, pero a ver, hagámoslo a ver qué es. Uy, tigres. Ay, tenía que ese pecho. No sé. ¿Cuál sería el estímulo incondicionado? Sería entonces que mi pareja, mi novia, salga del baño con un baby doll, así se dice, baby doll, no sé, salga bien atractiva, bien sexy, un cuerpazazo, ¿no? Puede ser inclusive hasta gordita, pero si yo la amo, sí que la voy a ver atractiva, ¿no? ¿Sí? Pero digamos que es 90, 60, 90, entonces, digamos el estímulo incondicionado es... Mi chica, ¿no? Sí. Mi novia, mi esposa. ¿Me genera la respuesta incondicional que es cuál? El acto. No, la elección. La elección. Eso, muy bien. La elección. La respuesta incondicionada es la elección. Es la elección. ¿Sí? Tenemos que tener claro que si yo como hombre tengo disfunciones sexuales, ¿sí? No desviaciones, disfunciones sexuales, entonces no, tengo que mirar si biológicamente qué está pasando conmigo, biológicamente qué está pasando conmigo. Pero normalmente cuando mi chica se me desnuda, entonces hay una erección. La respuesta incondicional es la erección. ¿Sí? Claro, la excitación. Bueno, llamémosle excitación, pues, como para que no. Que no se metan por ser excitación. Sí, sí. Ok. Entonces, mi novia o mi esposa quiere, digamos, manejarme un poco esa parte de la erección, ¿no? Mi excitación, o sea. Ella sabe lo que tiene. Ella sabe cómo me seduce. Entonces, claro, ella sabe cómo me maneja. Entonces, en un momento, ella empieza a colocar el estímulo neutro, que es una luz tenue. ¿Sí? O una comida, ¿cierto? No sé. Claro. ¿Cuál dijiste? Porque yo voy a decir que es un rito de introducción como lo que sí, un baile. Baile. Sí, claro, un baile, ¿no? Un baile, claro, un baile sensual, un baile erótico, ¿no? Sí, un baile. A ver. El baile del velo, algo así por el estilo. El baile del tubo, ¿no? Hay un video en TikTok que sale una chica diciendo, está en la cama, en la habitación, yo soy una chica muy mala, realmente mala, y se va a dar. Bueno, entonces ella empieza a colocar música de esa bien como medio
sugestiva, ¿no? Entonces puede ser eso, ¿no? Entonces, cuando esto lo presenta por primera vez ella sin tener el vestido puesto, para mí no me genera ningún tipo de sensación, ¿no? Entonces ella después une constantemente el estímulo neutro, el estímulo incondicionado con el estímulo neutro, que es la música o la luz tenue, ¿cierto? Entonces lo presenta muchas veces. Y cuando yo ya la veo que me está bailando, me genera erección. ¿Sí? Bueno, excitación, pues. ¿Sí? Me genera esa excitación. ¿Ven? Entonces, ya ese estímulo neutro se convirtió en un estímulo condicionado y me genera una respuesta condicionada. ¿Ven? Eso se presenta. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo soy infiel y he tenido sexo por fuera de la casa? Estoy saciado. Estoy totalmente saciado. No necesito. No. O sea, ¿por qué no es porque? Porque estoy seguramente agotado, ¿no? Entonces no le voy a responder. No, o sea, digamos que ella, mi esposa, estaría como preocupada y con muchos signos de interrogación y muy enojada porque, pero ¿cómo así que no se está excitando? ¿Qué? ¿Será que estoy perdiendo el sex appeal? ¿Será que estoy perdiendo? ¿Será que ya no me ama? ¿Será que ya? Fíjense cómo empiezan a presentarse esos sistemas de pensamiento en donde antes me generaba esa respuesta condicionada. Por ejemplo, sí. Digamos que todo esto genera entonces unos procesos de aprendizaje, porque si ella ve que eso no le funciona, tiene que volver a generar un nuevo condicionamiento, un contracondicionamiento, ¿ven? Para poder entonces generar nuevamente la excitación. ¿Sí? Señor. Ah, no, que, o sea, como preguntar para ustedes, ya no sé si ya tienen la distracción. Ah, sí, que yo tengo una distracción. ¿Sí? ¿A eso te refieres? Sí, la mujer. Sí. Después de entonces ya no va a ser. Pero la mujer, el hombre fue el que. El hombre, o sea, es que no entiendo. No, o sea, la mujer tiene una. No, 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 no. Ah, no, es lo mismo que el hombre. Sí, claro, o sea, eso es que hay muchas variedades con respecto a cómo nosotros como pareja podríamos estar generando esa respuesta de excitación. Pero bien, entonces esto es lo que nos explica Iván Pablo con respecto al condicionamiento clásico. Entonces, luego. Bueno, ya, es lo que acabamos de ver. Creo que dice acá que eso es supremamente importante. El condicionamiento no solo resultaba con estímulos apetitivos, sino con estímulos aversivos, de tal forma que los estímulos similares podrían generar procesos de generalización. ¿Cómo sería eso? Como un estímulo y yo lo termino generalizando. ¿Sí? ¿Cuándo qué? Sí, digamos que, bueno, podría ser esa automatización. Digamos que yo tuve una experiencia sexual traumática, ¿sí? Porque no tuve la erección, tuve disfunción eréctil, entonces con la chica que yo estaba en ese momento, entonces ella se burló, me dijo que no servía como hombre, que era, o sea, eso fue algo tenaz, ¿no? Entonces, esa experiencia traumática se convierte en un estímulo aversivo, ¿sí?
Entonces eso yo lo traigo a la mente, yo lo estoy recordando, lo estoy evocando, y cuando yo de pronto, pues ya no tengo esa relación con esta chica que tanto me traumatizó porque no le respondí sexualmente, entonces yo voy a asociar, ¿sí?, de que mis relaciones futuras a nivel sexual van a ser negativas, ¿no? Entonces podrían generar procesos de generalización. ¿Sí? Esa generalización podría ser que no voy a tener erección, ¿no? Entonces, aquí vemos nosotros cómo los procesos de aprendizaje van a influir o son influenciados por mis primeras experiencias, ¿sí?, por mis primeros momentos que son traumáticos o que son positivos. ¿Ve? Entonces, aquí vemos ese tema de la generalización. Mire, se trabaja muchísimo con la reacción emocional condicionada. Cuando, digamos, una de las cosas que se le critica muchísimo al conductismo es de que se hacen muchos experimentos con animales, ¿no? Porque se le dan choques eléctricos, ¿no? Entonces, por eso se habla de una reacción emocional condicionada, cuando precisamente los perritos lo que hacen es ladrar, y al momento de ladrar el perrito recibe un choque, ¿sí? Bueno, cualquier conducta realmente, cualquier conducta, el perrito responde acostándose a dormir, entonces es levantado con un choque eléctrico. O sea, hay una gran cantidad de conductas que son precisamente condicionadas porque, no sé si ustedes han escuchado hablar de la desesperanza aprendida. ¿Sí? ¿Se la han escuchado hablar? Sí. ¿No? ¿O sí? No. La desesperanza aprendida tiene que ver precisamente con, si yo emito una conducta, recibo un castigo. Si yo no la emito, recibo un castigo. Entro en una desesperanza aprendida porque, y eso lo bajaron muchísimo en laboratorio, porque se generaba siempre castigo agresivo a los animalitos. ¿Sí? Y si lo colocamos en un contexto laboral, entonces, si yo llego temprano, me vacía. Si yo llego tarde, me vacía. ¿Sí? Si yo hago esto, pues también me regaño. Si yo lo hago, pues también. Entonces yo ya empiezo a decir, ¿yo qué hago ahora? ¿Qué hago? ¿Yo cómo me comporto con este jefe? Si constantemente me está llamando la atención, no le gusta nada lo que yo hago, lo que yo digo, entro en desesperanza aprendida. Entonces, todas las conductas que yo trato de incrementar para evitar el castigo, entonces empiezan a disminuir. Entonces, yo prefiero quedar aquí. Entonces, ¿para qué hago si yo sé que me van a regañar? ¿Para qué me muevo si yo sé que me van a castigar? Entonces, yo simplemente espero el castigo. Entonces, eso genera, en un clima laboral, eso genera baja motivación. ¿Eh? En el niño, en la casa, ¿yo para qué? Si yo tengo buenas calificaciones, me sancionan. Si yo tengo malas calificaciones, me sancionan. Entonces, ¿qué hago yo? O sea, ¿para qué me preocupo yo por estudiar? Entonces, simplemente mis conductas se disminuyen y voy a empezar a esperar simplemente el castigo. Acuérdense, muchachos, de que una conducta jamás se extingue. Nunca se extingue. Una conducta llega a niveles cercanos a cero, pero jamás se extingue. La conducta puede volverse a incrementar, puede volverse a elicitar o a incrementarse con refuerzos, con estímulos, ¿no? Entonces, yo simplemente tengo que dejar de reforzar para que esa conducta llegue a niveles cercanos a cero. Pero vuelvo y entonces, y la incremento, la empiezo a reforzar y esa conducta vuelve a incrementarse. ¿Sí? Porque pues está ahí instaurado. Cuando uno aprende a montar bicicleta, después de que yo ya aprendí, eso nunca se olvida.
Yo hace rato no monto cicla, pero estoy seguro que si yo no subo a una cicla, yo sé manejar la cicla. ¿Sí? Entonces, tiene que ver con eso. Bueno, Joseph Wolpe, él habló de la desensibilización sistemática. Fíjense que aquí no estamos hablando para nada de personalidad, de temperamento, de carácter, no. Acá estamos hablando de aprendizaje, que es lo que identifica a los conductistas radicales, a los conductistas que hacen procesos de aprendizaje. Y el conductismo es una terapia supremamente efectiva en los procesos de depresión, en las modificaciones de conducta, porque es supremamente fácil de manejar. ¿Sí? O sea, mis experiencias que yo tengo como terapeuta me dicen de que utilizando todo lo que tiene que ver con el conductismo y la corriente cognitivo-conductual, le puedo garantizar al paciente o a los pacientes muy buenos resultados. Claro, con el apoyo de él, con la autorización, con el compromiso, porque yo solo no lo puedo hacer, ¿no? Entonces, una de las ideas más claras que planteó Joseph Wolpe fue la construcción terapéutica de la desensibilización sistemática. ¿Alguien me la explica? ¿O no la conozco? Desensibilización sistemática. ¿Qué nos dice la desensibilización sistemática? No sería como evitar la desensibilización. Sí, podría utilizar. Es que la desensibilización sistemática se utiliza para muchas cosas. Para generar miedo o para quitar miedo. Es como limitar. La parte emocional de una persona de una manera pues, sistemática. Es quitar el miedo, ¿no? Sí. Quitar el miedo, ¿no? Limitar, ¿no? Sí. O generarlo. O generarlo. Eso, ¿no? Es lo que hacen. Pero con un símbolo reflexivo. Perdón, ¿me hacen el esas desensibilizaciones sistemáticas son lo que hacen en. Yo soy militar en donde yo trabajo. Cuando uno va a hacer un curso de terrestre o de paracaidista, o sí, un curso de combate, ponen esa desestabilización sistemática. No, desestabilización. Desensibilización. Pero, ¿sí? ¿Eres tú que lo haces así? Sí, porque delimitan, pues yo lo entiendo así, ¿sí? Delimitan la parte emocional de la persona. No. De tal punto que lo ven sistemático. No, porque digamos que yo pensaría que en esta, bueno, sí lo podrían hacer, pero lo cierto es de que a veces los procesos terapéuticos lo que hacen es de que hay algo que se llama la inundación o el flooding, y tiene que ver con meterlo a uno con el objeto temido. Entonces, si yo le tengo miedo a los alacranes, ¿sí? Entonces a mí me meten a un cuarto lleno de alacranes. Y yo no puedo ni escapar ni evitar esa experiencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Pues controlar más que todo lo que tiene que ver con el ritmo cardíaco, estar como evaluando y valorando cómo se siente cardíacamente. O sea que le dio un infarto y pues se le quitó el miedo, pero se le quitó el miedo hasta la vida misma, ¿no? Es lo contrario, la desensibilización sistemática es algo así como las aproximaciones sucesivas, ¿no? La desensibilización sistemática se viene llevando gradualmente para obtener, digamos, una respuesta de adaptabilidad al objeto o evento o persona que vive. Profe, hay un curso en el ejército que es el lancero y hay una parte del curso donde los lleva, que solo hacen los hombres, donde los llevan allá a una parte del Amazonas
Y como ellos los entrenan para entrar con el enemigo, que a veces pues los captura realmente el enemigo, siempre. Hay una parte de ese curso donde los meten, donde les ponen uniformes de la guerrilla y los meten en jaulas y les pegan y todo. Es parte del entrenamiento. Por eso yo decía lo de pero no es eso o sería. O sea, eso sería más terapia de choque. Eso sería más terapia de choque. Eso se llama esperar. Porque la desensibilización sistemática es precisamente llevar a la persona gradualmente o al animalito gradualmente a una situación que yo quiero que controle más adelante. No es, pues no sé si está diciendo lo que hicieron con el bebé, ese pequeño. Claro, el vacuno, sí. Eso le costó la expulsión del Colegio de Psicólogos o de la Asociación de Psicólogos, porque eso es. Claro, le fueron encima a Watson precisamente por el caso de Albertito, ¿no? Que él generalizó eso, ¿no? O sea, el perrito, perdón, el niño ya le tenía miedo a cualquier peluche. Generalizó, ¿sí? Adquirió el miedo. Los niños aprenden, por eso las primeras etapas de la vida del niño son supremamente importantes. O sea, si son ricas en estímulos o son ricas en castigos, eso va a influir positivamente o negativamente en su futuro, en su desenvolvimiento, en su personalidad, en su autoconfianza, en todo lo demás. ¿Sí? Precisamente por eso. Porque cuando se generan ese tipo de experiencias tan traumáticas, se genera eso. Entonces, esto se utiliza muchísimo ya, fíjense que estamos hablando de psicopatología, ¿no? Profe, o sea, ¿qué se podría decir que para lograr un éxito, pues un mejor éxito, digamos que un poco más rápido, con un paciente, sería mejor la conductiva de la terapia conductual? Sí. ¿En cuanto a qué? O sea, que únicamente depende de lo que necesita. Pero una terapia conductual para ayudar. Cognitiva conductual. Pero para ayudar en qué. ¿Cuál es el objetivo? No, pero eso es lo que se pide. Sí. Eso es lo que se pregunta, no lo estoy específico. ¿O sea, en general? En general, sí, en general. Pues eso ya, yo creo que ya depende de la persona y del enfoque, pero no, con los que más se encuentra, pues. Pues, o sea, yo lo manejo, o sea, para mí me ayuda muchísimo lo cognitivo conductual y lo sistémico y lo humanista, ¿no? O sea, yo no me puedo meterme. Primero, pues, no lo sé a profundidad todo el tema del psicoanálisis y toda esta cuestión, además de que pues, es ponerse a hacer catarsis, a hacer asociación libre, cuando lo que yo les comentaba en algún momento, si yo tengo un trabajo que me van a contratar para en un mes, si yo le tengo fobia a subirme al avión, entonces yo con terapia psicoanalítica pues no voy a tener ese trabajo porque me demoro para que me quite el miedo a la subirme al avión, como unos 5 años, en la empresa no me van a esperar, ¿no? En cambio, con la terapia cognitivo-conductual voy a generar un proceso de refuerzos, de programas de reforzamiento, de aproximaciones sucesivas, de terapia de choque para poder generar en la persona un cambio conductual significativo. Entonces le digo, sí, ya listo, ya está listo para que se vaya a montar en el avión, ¿no? Pero entonces sí, la terapia cognitivo-conductual para mí es mucho más efectiva para ese tipo de casos, ¿no? ¿No te acuerdas? ¿No quieres hablar? Yo soy de la sombra. Yo soy de la sombra. ¿Tú no viste el primer tiempo?
¿Yo no hice el primer día de clase? Me voy a contar. No, digo que humanista y conductor, o sea, que las tienen rasgos de esas para las cosas, pero el enfoque es como. Miren esto, muchachos. Usted, profesional colombiano, y está buscando cómo inmigrar legalmente a los Estados Unidos. Quédese atento porque hoy les voy a compartir una de las mejores maneras de inmigrar legalmente con su familia. Soy la. La psicología como ciencia se puede considerar como formalmente fundada en el año 1879, porque ese año Wilhelm Wundt estableció el primer laboratorio de psicología en la Universidad Alemana de Leipzig. Antes, básicamente, formaba parte de la filosofía. Era el estudio del soplo vital o el alma, tal y como refleja su origen etimológico. Ahora pasa a ser el estudio de la mente, pretendiendo hacer de ello algo científicamente válido. Sin embargo, la primera gran escuela psicológica que ha influido hasta hoy es la psicoanalítica, fundada por Freud. Su método de estudio de la mente, su formación y sus problemas es introspectivo. Es decir, el sujeto de estudio cuenta sus vivencias, percepciones, sensaciones, estados de ánimo, sueños, y a partir de ahí el psicólogo interpreta. Esto fue criticado inmediatamente, precisamente por su escaso rigor científico. ¿Cómo determinar si el sujeto está diciendo la verdad? ¿Cómo medir las experiencias de unos y otros para comparar datos? ¿Cómo validar las interpretaciones del psicólogo? Era todo demasiado subjetivo, imposible de cuantificar y, por tanto, se consideró como no científico. Así, a principios del siglo XX, surge otra gran escuela psicológica que influye también hasta nuestros días y que es, ante todo, una reacción contra Freud y el psicoanálisis y una voluntad de convertir a la psicología en una rama más de las ciencias naturales. Este es el conductismo. El padre del conductismo es el psicólogo norteamericano John Watson, que en 1913 publicó el artículo Psicología como la ve un conductista. Watson quiere tener una aproximación totalmente científica a la psicología, para lo cual rechaza meridianamente el método introspectivo. El estudio científico de la conciencia le parece imposible. Al revés, se trata de hacer estudios solo basados en cosas mensurables, observables experimentalmente. Es decir, utilizar únicamente un método introspectivo y limitarse al estudio de la conducta, del comportamiento observable. Para esto, a lo que se dedicó es al estudio objetivo y experimental de la relación entre hechos ambientales o estímulos y el comportamiento humano o respuesta. Watson empezó así a experimentar en el campo de la psicología comparada o psicología animal, es decir, hacer estudios con animales centrados sobre todo en el aprendizaje, teniendo como base el reflejo condicional. En esto Watson no fue el pionero, sino que se basó en los experimentos que estaba haciendo el fisiólogo ruso Pavlov con perros. Pavlov consigue el condicionamiento clásico en perros, asociando a enseñarles la comida que les va a dar al sonido de una campana. Con la repetición, los perros salivaban incluso sin ver la comida, solo por oír el sonido de la campana. Es decir, se trata de generar una relación estímulo-respuesta condicionada. El estímulo natural es la comida, el estímulo condicionado, la campana, y la respuesta condicionada, salivar al oír el sonido. Para condicionar al animal de esta forma, es necesaria la repetición y la actuación del alimento como refuerzo de la respuesta, es decir, se le ha de dar de comer inmediatamente después de que escuche la campana. Si esto deja de hacerse, la respuesta condicionada desaparecerá gradualmente. Watson creyó que Pavlov había encontrado la base fundamental del aprendizaje, no solo aplicable a animales, sino también a humanos. La relación estímulo-respuesta y la existencia de un refuerzo. El objetivo de la psicología
que es el estudio de la conducta, será para Watson predecir, dado un estímulo, qué reacción producirá, o dada una reacción, establecer la situación o estímulo que provocó esa reacción. Para Watson, la práctica totalidad de la conducta humana es aprendida, y la comprensión del proceso de aprendizaje es básica para esclarecer los misterios de la conducta. El hecho de que centre el proceso de aprendizaje en las relaciones estímulo-respuesta descubiertas por Pavlov muestra además que desde el principio el conductismo se aleja del psicoanálisis o de la aproximación mentalista a la psicología por una concepción de tipo filosófico. Para los conductistas, la mente en sí, en realidad, es poco o nada. Es moldeable, responde solo a estímulos y, por tanto, tanto animales como personas podemos ser condicionados para lo que sea. De hecho, Watson llegó a afirmar que si se le permitía educar a niños como a él le pareciese, podría generar los comportamientos que fuera. Adelante. Interrumpimos brevemente tu video porque sé que esto te va a interesar. En pocos días podemos aprovechar el mejor precio del año para aprender en clase en las carreras del futuro. Aprovecha el descuento exclusivo en tu plan anual con miles de cursos en más de 20 áreas profesionales del mundo digital. Suscríbete ya. Tenemos que volvernos una civilización pacífica. Dentro de los consejos extraterrestres existirían entidades muy evolucionadas que son elegidas por cada cuadrante cósmico. La gente de Atlántida fueron los hijos de la primera mezcla entre la gente que vino de las estrellas y la gente de la Tierra. Existe una amplia probabilidad de que estemos observando las maniobras de una nave de origen extraterrestre. Bueno, ya miramos así. Además, no se quedó solo en palabras. En 1920, Watson publicó los resultados de su experimento más famoso, que incluye a una rata blanca de laboratorio, pero también a un bebé de 11 meses, el conocido como experimento del pequeño Albert. Watson dejó al bebé jugar con la rata blanca y verificó que en principio esta actividad era agradable y divertida para él. Tras esto, procedió a asociar que el niño quisiera acariciar o tocar la rata con fuertes martillazos en una barra de metal situada a espaldas del bebé, insoportables para él, que comenzaba siempre a llorar aterrado hasta que, por último, el bebé generó fobia no solo a esa rata, sino a cualquier animal o tejido de pelo suave como el de la rata, al que asociaba ya el miedo que le producía el sonido de los martillazos. Todavía hoy se discute sobre la identidad del pequeño Albert, del que sí se sabe que no fue liberado de su condicionamiento por Watson tras el experimento. Gracias a los trabajos de Watson, cuyos experimentos desde luego hoy serían considerados como no éticos, el conductismo invadió la psicología de Estados Unidos hasta los años 50. El más famoso de los conductistas fue B.F. Skinner, que llevó las tesis de esta escuela hasta sus últimas consecuencias con su conductismo radical. Desde los años 30, Skinner realizó todo tipo de experimentos con animales para poder estudiar cómo influyen en su conducta y su aprendizaje de la misma los estímulos y, sobre todo, los refuerzos. Skinner se basa en realidad en los trabajos previos de Edward Lee Thorndike, quien ya en los últimos años del siglo XIX había experimentado con animales para estudiar su proceso de aprendizaje. El experimento más famoso de Thorndike consistió en observar el comportamiento de gatos hambrientos encerrados en una caja de la que solo podían salir moviendo una serie de mecanismos. Para alcanzar la... ¿Sí saben cuál es la ley del efecto de Thorndike? ¿Cuál era la ley del efecto? De hecho, Skinner coge el condicionamiento operante y él gana indulgencias con avemarías ajenas porque la idea realmente es de Thorndike, ¿no? O sea, todo lo que trabajó Skinner
fue ya, había estado ya generado por Thorndike. ¿Sí? La ley del efecto nos dice a nosotros que si mi conducta es seguida por un evento aversivo, esa conducta en el futuro se tiende a disminuir. Si mi conducta es seguida por eventos placenteros, esa conducta en el futuro se tendrá a mantener o incrementar. Esa, digamos que esos son como los aspectos importantes que planteaba Thorndike y que Skinner lo trabajó a profundidad. ¿Sí? Porque él empezó a trabajar los programas de reforzamiento, Skinner, ¿no? Los programas de reforzamiento de razón variable, de razón fija, de intervalo variable, de intervalo fijo, ¿lo han escuchado? ¿Sí? Entonces tiene que ver precisamente con todo ese proceso de aprendizaje con los programas de reforzamiento. Cuando una conducta, digamos uno de los capítulos de los Simpson, ¿sí? Hay un capítulo que se ve muchísimo este proceso de refuerzo, y cuando ya la conducta de Bart Simpson empieza a disminuir. Entonces, en un capítulo de estos, Bart Simpson era el niño, yo no fui, ¿no? Era el niño que hacía sus pilatunas y decía yo no fui. Entonces él se volvió famoso por eso. O sea, pues como en Springfield le hacen toda una oda a la, pues como a un poco de vainas que no tienen sentido. Entonces Skinner, casualmente se llama Skinner el alcalde de Springfield, él generó. El director del colegio. ¿Sí? Entonces lo que hace Skinner es generarle un gusto a Bart Simpson por ser el niño yo no fui. O sea, le refuerza inmensamente eso. Se vuelve el niño supremamente más conocido de Springfield. ¿Sí? Porque los compañeritos, él decía algo, alguna pilatón hacía, y entonces todo el mundo se lo aplaudía, todo el mundo se reía, todo el mundo le decía bravo. Entonces cuando Bart Simpson iba por la calle, los compañeritos lo saludaban, hola, ¿cómo estás? Tú eres muy importante, tú eres muy chévere. Y le decían a la mamá, mira, ya va el niño que es el niño, yo no fui. Entonces Bart Simpson incrementó esa conducta de hacer sus pilatunas y decir yo no fui. ¿No? Entonces se incrementó. ¿Por qué? Porque era reforzada. Se mantenía porque era reforzada. Pero entonces, todo lo que sube tiende a caer, ¿no? Entonces, ya más adelante, ya todo el mundo se aburrió de todo lo que hacía Bart Simpson. Entonces, cuando él empezó a perder el control de esa situación, porque ya nadie se reía, nadie lo saludaba, tumbaron la estatua de él, ya lo que él hacía ya no era importante, ya no era significativo, entonces lo ignoraron, ¿sí? Lo ignoraron al 100%, entonces esa conducta de Bart Simpson se disminuyó. No se extinguió, se disminuyó. ¿Sí? Entonces, tiene que ver con eso. Que si mi conducta es seguida por algo placentero, se va a incrementar. Si mi conducta es seguida por algo displacentero, tiende a disminuir. Bien. El televisor no se llama bien conmigo. No. Es como el teclado. Y como no está funcionando bien esta vaina, entonces. La comida que ven fuera de la caja deben conseguir salir y su respuesta es probar todo tipo de movimientos hasta que casualmente accionan el mecanismo que los libera.
Tras numerosas repeticiones, aprenden a utilizar el mecanismo y salir de la caja rápidamente cada vez que se les coloque. Así, Thorndike concluyó que el aprendizaje es producto de un proceso de tacteo, de prueba y error, en el que el primer acierto es casual, y enunció la ley del efecto, según la cual una conducta que produzca un resultado satisfactorio tenderá a ser repetida, al igual que una conducta que produzca resultados desagradables tenderá a ser evitada. Skinner parte de aquí y de la definición de condicionamiento clásico. En su radicalidad conductista, se aleja de Thorndike en lo que considera elementos mentalistas de su análisis, porque Thorndike sí hace referencia a los deseos del sujeto del experimento, a su intención. Skinner solo quiere observar la conducta y eliminar cualquier rastro de mención a la mente, la intención, la conciencia, los deseos, los instintos. Asimismo, el condicionamiento clásico le parece insuficiente porque hace referencia solo a conductas reflejas o reflejos condicionados, como o salivar o llorar. Él define lo que él llama condicionamiento operante. Ahora se trata de una conducta que implica una acción consciente por parte del sujeto. Y para estudiarlo, crea la conocida como caja de Skinner, un perfeccionamiento de la caja puzzle que utilizó Thorndike. En la caja de Skinner hay una palanca que puede ser accionada por el animal que se introduce en ella, normalmente una rata. La palanca está conectada al dispositivo que dispensa alimento o agua. Skinner estudia cómo la rata es condicionada a accionar la palanca a partir de sus movimientos de exploración que primero hacen que la accione por casualidad, hasta que asocia la acción a la llegada de comida o bebida. Skinner estudió el impacto de los diferentes tipos de refuerzo en la creación de una conducta, los premios y los castigos. El conductismo defiende que el aprendizaje es siempre un caso de estímulo-respuesta y que debe ir acompañado de un refuerzo, que se trata de un progreso producto de un periodo de tanteo o de prueba y error, en el que de forma, en realidad casual, se obtiene el resultado deseado y la conducta exitosa va ganando terreno a todas las demás que se han probado hasta centrarse completamente en esta. Además, y particularmente en el caso de Skinner, somos expertos en fotomultas y vamos a resolver las preguntas más frecuentes que recibimos. La Corte Constitucional emitió una sentencia que obliga a todos los organismos de tránsito a identificar. Existe una verdadera fijación por explicar la conducta completamente como producto de factores ambientales y sin hacer referencia alguna a procesos internos de la mente. Skinner primero considera que cualquier terminología mentalista permite alejarse de la observación puramente científica. Pero es que además desprecia profundamente a todos aquellos que creen que el ser humano nace con algo, con estructuras que le impulsan a comportarse de una forma o que existen ya reglas en el aprendizaje. No es que Skinner niegue que existen los estados internos de la mente, es que les niega relevancia en el análisis y cree que esos estados internos son una manifestación más de la conducta, menos o nada observable, pero una parte de la conducta, y que para explicar la conducta hay que recurrir a algo externo a ella. Por lo tanto, la mente no es válida. Dentro de su radicalidad en la aplicación del conductismo, Skinner llegará incluso a considerar que el lenguaje es una manifestación más de la relación estímulo-respuesta y respuesta. Abloh, en sus estudios, consideró que había que distinguir claramente el lenguaje humano, que representaba una capacidad cognitiva de enorme profundidad y que, por lo tanto, no es un condicionamiento. Ahora Skinner afirma lo contrario. Skinner reduce el lenguaje también a la asociación de estímulo, respuesta y refuerzo, a un conjunto de condicionamientos operantes verbales que son socialmente reforzados. Es decir, que la utilización de palabras y la producción de frases tendría que haber sido reforzada para que un niño la aprendiera. Que, por ejemplo, aprende a decir papá porque cuando lo dice encuentra el premio de que su papá lo coge y le sonríe. Skinner llevó su total compromiso con el conductismo hasta el final cuando publicó Wanted 2. Una novela de ciencia ficción en la que crea una comunidad utópica basada en la utilización de técnicas de condicionamiento que generan individuos más tranquilos, pacíficos, felices y cooperadores. El creador y en realidad líder de la comunidad es el personaje central de la novela y es claramente el alter ego del propio Skinner.
La propia radicalidad de la visión de Skinner hace que su postura sea fácilmente criticable y de hecho haya sido muy atacada desde todos los puntos de vista, como lo ha sido querer explicar todo el comportamiento y todo el aprendizaje a través del asociacionismo conductista de estímulo, respuesta, refuerzo. Desde el punto de vista del aprendizaje, siempre ha habido escuelas en psicología contrarias al conductismo. Desde la escuela de la Gestalt, justo en Leipzig, donde se fundó el primer laboratorio de psicología, se contraponen a los experimentos de Thorndike y Skinner, los de Köhler, que enfrenta a chimpancés a la resolución de problemas. En el experimento más famoso de Köhler, se rechaza la teoría de aprendizaje por mera prueba y error en la que el acierto es casual, y se pone de manifiesto la importancia de la mente del animal, su capacidad de discernimiento. Köhler sitúa unos plátanos colgando en alto fuera del alcance del chimpancé, y les da dos varas que son demasiado cortas para alcanzarlos, pero que pueden unirse entre sí para sumar la altura necesaria para coger los plátanos. Sistemáticamente observa que los animales prueban con cada vara varias veces y luego paran desesperados por el fracaso y parecen abandonar la tarea. Pero al cabo de un rato vuelven y sin dudar toman las dos varas, las unen y cogen los plátanos. Es decir, en vez de probar y probar y aceptar por casualidad, fracasan, meditan sobre lo que ha pasado, se les ocurre una idea, o sea, tienen un momento eureka o ajaja, como lo llama Köhler, y vuelven decididos con la solución. En cuanto al aprendizaje lingüístico, la crítica más famosa de interpretación conductista es la de Chomsky, que puso de manifiesto que la capacidad casi infinita de los seres humanos de generar frases no puede ser explicada más que gracias a la existencia de unas estructuras mentales que nos guían para crearlas. No son condicionamientos, porque por condicionamiento solo podríamos aprender unas pocas. La explosión lingüística de un niño que le permite con tan solo 3 o 4 años comunicar absolutamente todo lo que quiera, se da por una capacidad innata de la mente, por estructuras lógicas que los humanos poseemos y nos permiten crear frases totalmente nuevas. Negar que se pueda estudiar la actividad mental interna desde un punto de vista científico, además, cada vez es menos sostenible, sobre todo gracias a los avances en los estudios neurocientíficos. Y desde luego, querer aplicar el condicionamiento a la creación de una nueva sociedad, por muy buenas intenciones que se manifieste tener, es criticable desde el punto de vista ético, porque está coartando la libertad individual. Hay que señalar que el único conductista que se ha expresado a favor de esto ha sido Skinner, pero también que no se arredró ante las críticas recibidas. Al contrario, en su libro Más allá de la libertad y de la dignidad, defiende que en vez de promover esos conceptos como atributos individuales, lo que hay que hacer es desarrollar la tecnología para controlar la conducta de forma que seamos más felices. A pesar de la notoriedad de Skinner y de que vivió hasta 1990, en la psicología estadounidense y como reacción contra el conductismo, la escuela dominante a partir de los años 60 pasó a ser la cognitiva, que se centra en el papel de todo lo que los conductistas obvian, los procesos internos de la mente, los pensamientos, las actitudes y creencias del individuo. Sin embargo, aunque el conductismo no pueda explicar todo el aprendizaje, toda la conducta, todo el desarrollo lingüístico, hay una forma de aprovechar nuestro potencial cuántico y dirigir verdaderamente el curso de la vida. Está hablando de un cambio en la evolución humana. ¿Qué está impulsando este cambio y cómo lo encontramos en una dirección positiva? Las respuestas a estas preguntas ciertamente están en nuestras manos. Lo cierto es que sí explica partes. El condicionamiento y el refuerzo han sido utilizados por los padres en la educación durante siglos, aunque no supieran lo que era. Cuando se azota a un niño por portarse mal, cuando se le premia por aprobarlo todo, o cuando se cede ante un berrinche y se le compra lo que pedía, se está reforzando determinada conducta, para bien o para mal. Se han desarrollado con éxito terapias conductuales para tratar adicciones, fobias y comportamientos obsesivo-compulsivos basadas en la idea de que hay que romper la cadena estímulo-respuesta para poder modificar el comportamiento en estos casos.
Aunque ahora muchas de estas terapias ya sean conductistas cognitivas y tengan en cuenta también las emociones que generan esos comportamientos. Pero quizá la mayor influencia del conductismo sea la que se ha desarrollado más allá de las investigaciones puramente científicas. Volvamos a Watson, el que decía que si le dabas a un niño podría lograr generar en él el comportamiento que fuera, y el que dejó al pequeño Albert traumatizado para demostrarlo. Watson abandonó su actividad investigadora en 1921, pero no por lo que le hizo a Albert, sino porque se divorció en medio de un enorme escándalo para casarse con la alumna que le ayudó en el experimento. Bien, pues Watson entonces cambió de profesión y se dedicó a la publicidad. Porque resulta que Watson, además de padre del conductismo, es padre de la psicología del marketing. Aterrizó en una agencia publicitaria justo cuando en Estados Unidos empezaban a darse las condiciones para fomentar el consumo de masas. Watson aplicó el conductismo al mundo de la publicidad con gran éxito. Se trataba de guiar al consumidor generando el estímulo adecuado para que la respuesta fuera la compra. Su idea central era generar respuestas emocionales condicionadas en el consumidor que le impulsaran a comprar. Es decir, lograr asociar un sentimiento al producto promocionado para generar el deseo de comprarlo. Ejemplo de esto fue su campaña sobre el dentífrico Pebeco, en la que utilizó directamente el miedo para crear la necesidad de comprarlo. En realidad, Watson se sumó a la creciente actividad de agencias publicitarias que deseaban conseguir identificar qué estímulos generaban aumento de compras de un producto y cómo podía crearse la fidelización de un consumidor a una marca buscando que se identificara con ella. Solo fue uno más, pero la cuestión que plantea es importante. Probablemente la complejidad de la mente humana no pueda ser explicada homologándola al comportamiento de una rata en una caja. Puede que la personalidad no sea producto del condicionamiento, pero ello no quiere decir que los humanos no seamos condicionables. Cada vez que hacemos compras por impulso, que nos identificamos con una marca más que con otra, demostramos que no somos tan difíciles de manipular. ¿Usted está bien? Sí, la verdad somos supremamente manipulables. Todos. Absolutamente todos. Miren las máquinas en donde nos arrojan dispositivos como por ejemplo la gaseosa, la galleta. Ahí estamos siendo nosotros, perdónenme la expresión, ratones, porque miramos y seleccionamos, presionamos y obtenemos la opción. Somos netamente generados por el aprendizaje, manipulados, ¿sí? Todo nos condiciona, absolutamente todo, ¿sí? Tenemos que aprender a hacer las filas para poder recargar la tarjeta en Transmilenio. Eso es conductivo, absolutamente todo es conductivo, ¿eh? Pero fíjense lo que decía ahora último, que pues no se debe dejar de lado la parte cognitiva. La parte cognitiva nos dice a nosotros que tenemos el libre albedrío, tenemos la posibilidad de actuar o no actuar de acuerdo a nuestra interpretación, y eso es cierto. O sea, no somos, según Skinner, él decía que éramos solamente conducta-consecuencia, no. Hay un proceso interno que hace que nosotros tengamos respuestas emocionales positivas o negativas de acuerdo a lo que yo estoy pensando. Y eso es lo que vamos a ver nosotros cuando hablemos de Bandura, cuando hablemos de George Kelly, cuando hablemos de Aldrelis, que son los que trabajan muchísimo la cognitivo conductual. Nos veremos mañana, señoritas, también. Thank you.